¡Capitán! ¿Qué ocurre, Jimeno? ¡Se acerca el enemigo! ¿Hacia aquí? ¡Hacia aquí, señor! ¡Recto hacia nuestros ejércitos! Si es así, nos iremos nosotros. Que toquen retirada. ¿Retirada, señor? ¡Sin presentar batalla! ¡Sin presentar batalla! ¡A sus órdenes, señor! Las cosas son así. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, cuando comenzaba a serme un hombre, tiempos aquellos. ¡Es solo una falsa alarma, capitán! ¡El enemigo mantiene sus posiciones! ¿Estáis seguros? Así es. Siguen acampados al otro lado del río. ¡Seguro, señor! ¡No han iniciado ningún movimiento! ¡Magnífico! En ese caso nos quedaremos nosotros también. ¡Oh, es hermoso jugar a perseguirse! Precisamente estaba recordando que en mi juventud... ¡Vuestra juventud ha muerto, capitán! Sin duda, todas las juventudes mueren. La juventud es una locura que pasa. No obstante, recuerdo que en una ocasión... ¡El hierro, señor! ¡Eso es lo único que importa! ¿Qué significa eso? Muy sencillo, mi capitán. Si el enemigo está ahí y no se atreve a atacarnos, ¡ataquémosle nosotros! ¡No! ¡Pero! ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Para qué nos hemos armado? ¿Cómo justificamos nuestras vidas? Somos, en el conjunto del país, como un hermoso cuerpo de baile. Nadie puede dudar de la belleza de vuestros uniformes. ¡Oh, mi capitán! La guerra es como el estallido de un trueno. Es inútil taparse los oídos. Y el enemigo está ahí, esperando a que se haga el día. ¡A que cante el primer pájaro para avanzarse sobre nosotros! Y si es preciso, sabremos huir. ¿Huir? ¿Es esa una solución de hombres cabales? Será la solución más sensata. ¿Y permitir que luego nos llamen cobardes? Muchos hombres no son lo suficientemente valientes para ser cobardes. ¡Yo jamás huiré, señor! ¡Ni yo! Me parece muy bien. Id vosotros al encuentro del enemigo. Yo me quedo aquí. El rey conocerá vuestra deserción. ¿El rey? Él es el primer desertor. ¡El rey es el rey! Yo quisiera verle aquí con una espada en la mano. ¡El rey es el rey! ¡Y el reino suyo! Pues que lo defienda él y sus amantes. Yo ya lo hice muchas veces. Y ahora estoy cansado. Sin embargo, recuerdo que en una ocasión, hace ya mucho tiempo, aquellos eran ya... Los viejos solo sirven para recordar. Tienes razón. Parece que la vejez les atase los brazos y les impidiese hacer cualquier otra cosa. Vayamos pues nosotros mismos a enfrentarnos al enemigo. ¡Sí, vayamos! ¡No perdamos más tiempo! ¡Valientes! ¡A las armas! ¡A las armas!